En este vídeo aprenderemos a configurar un correo corporativo en Gmail. Hacemos clic en este botón. Y luego de la lista, elegimos configuración. Haga clic en cuentas e importación. Luego haga clic en añadir una cuenta de correo POP3, suya. Se nos abrirá esta ventana. Ingrese su correo corporativo. Haga clic en paso siguiente. Ingrese su nombre de usuario. Por lo general es el mismo correo. Ingrese luego su contraseña. Ingrese su servidor de correo saliente. De igual manera puede consultar su email de bienvenida o revisar desde su panel de control. En este caso Gmail automáticamente nos agregó correctamente a sus datos. Haga clic en añadir cuenta. Seleccione la opción que más le acomode según sus necesidades. Seleccione paso siguiente. Ingrese el nombre que se mostrará al enviar los correos. Haga clic en siguiente paso. En este paso tiene dos opciones. Usted elige la que más le acomode. Nosotros elegiremos la primera. Haga clic en paso siguiente. En este punto nos pide enviar un código para verificar que seamos los propietarios del correo que estamos agregando. Haga clic en enviar verificación. Ahora vamos a nuestra bandeja de recibidos de Gmail y buscamos el correo de verificación. Podemos ver que nos llegó el correo del equipo de Gmail pidiéndonos la configuración del correo electrónico. Haga clic en el correo. Aquí podemos ver el código de confirmación de Gmail. Lo copiamos. Y vamos a la ventana de confirmación. Pegamos el código de confirmación. Y luego hacemos clic en verificar. Hemos añadido correctamente nuestra cuenta de correo corporativo en Gmail.